¿Supiste del megacorte de agua que se va a hacer del 27 de octubre al 6 de noviembre de este año en la Ciudad de México? Pues según un comunicado, son cerca de 13 alcaldías las que se van a quedar sin agua. Si ya alistaste las cubetas, los vasos, estás llenando todos los botes que hay en tu casa, te tengo una mala noticia. Esto se trata nada más y nada menos que de una fake news. Así como lo escuchas, resulta ser que usuarios de redes sociales, Facebook, Twitter y WhatsApp, empezaron ahí a compartir toda esta información y a difundir el supuesto comunicado del gobierno de la Ciudad de México. Sin embargo, ya salió el sistema de aguas a desmentir a través de un pequeño comunicado que dice acá que en los últimos días ha circulado información falsa sobre cortes de agua potable en diversas alcaldías. El sistema de aguas ya explicó que se trata de algo erróneo y solamente aclaró que hay una reducción parcial, misma que ya tiene semanas existiendo en la ciudad y solamente es para invitarnos a tener un poquito más cuidado con el agua. Si quieres saber un poquito más de noticias de este tipo, te invito a que nos sigas en nuestras redes sociales, @contrapesoc en Facebook, Twitter y YouTube. También te invito a que entres a www.contrapesociudadano.com. Mi nombre es Nicte y esto fue una cápsula de Cazadores de Fake News.